El proyecto del museo trata más que todo de la interpretación de las realidades de las poblaciones, tanto negras, indígenas, campesinas y de pescadores en la Sierra Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada, y de los procesos históricos, económicos, políticos y ambientales que han transformado los territorios y la vida de estas personas. Este proyecto lo que intenta mostrar es una propuesta museográfica que aborde lo que pudiese ser o lo que es las realidades de la Ciénaga Grande de Santa Marta y de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero esas realidades cotidianas o ese diario vivir que sucede en el territorio, qué es lo que está pasando, cómo es en la vida de las personas que ahí habitan y también qué procesos o qué sucesos han acontecido en estos lugares que han afectado o influenciado de alguna forma la vida de las personas, sea el conflicto armado, la crisis climática, problemáticas sociales, pero a la vez también hay un abordaje de las resistencias que estos pueblos o estos territorios anfibios, acuáticos, terrestres, han tenido para sobrellevar todos esos conflictos, tanto ambientales como sociales. Bueno, en el museo van a encontrar elementos como fotografías que se realizaron en el recorrido. Al público también le permite tener una noción de cómo es este territorio que habitamos, pero que muchas veces desconocemos. Elementos como los murales, que son obras artísticas que también nos permitió recrear, digamos, este territorio que habitamos de la sierra y de la ciénaga. Encontramos elementos como láminas que nos cuentan un poco de estas culturas o de estas culturas, comunidades que existían antes de los procesos de conquista y colonización que se dieron en este territorio caribeño. Hay unos códigos QR que nos van a llevar hacia ya sea el programa radial o donde tenemos almacenados los podcasts de la Oraloteca, donde pueden escuchar las personas, los relatos, las propias voces de las personas que son protagonistas de la cultura popular del Caribe colombiano. Además, también pueden encontrar videos etnográficos que nos hablan, por ejemplo, de la entrega del poporo, el junco o la estera de junco en Paratebien. Bueno, este es un museo, como lo escribimos en algunas partes, para ver y para leer. Es una propuesta de museo porque se sale de los esquemas del museo recinto, sino está metido en las paredes, está en las paredes. El fuerte del museo son sus imágenes que están fortalecidas por los escritos. Entonces, es una invitación a que la gente haga el recorrido. La invitación es para que vengan y recorran el museo con calma, que lean, que vean y que intenten de pronto conectarse con lo que está pasando en el museo. Como que lo miren con esa conciencia social o esa conciencia ambiental y que inviten a más gente también a participar del museo. Es una experiencia que no todas las personas están o tienen el privilegio de participar y que está dentro de la Universidad del Magdalena. Entonces la invitación es esa, que vengan a recorrer este camino y a conocerlo, porque conociéndolo también uno va creando
esa conciencia que se necesita para generar transformaciones sociales, y es lo que necesita el territorio del Magdalena.